Sorpresiva apareció la muerte, como un segundo sin oxígeno. No se encontraba preparado el hombre para un ocaso imprevisto. Lápices y tintas quedaron sin encontrarse, martillos y clavos sin abrazarse. Pagos y deudas quedaron sin saldarse, un hombre y una mujer sin abrazarse. El reloj sin cuerda para más, la agenda interrumpida, el examen de sida sin revelar, las lágrimas sin ojos, la cama deshecha, un par de frases sueltas, el cigarrillo a medias, correos sin despachar, el alma en un hilo, entre techo y piso, sin saber aún si el infierno o el paraíso. Certificados fiel a su desorden vital, no tenía mano el occiso. Unos hijos huérfanos, una página sin llenar, un perro sin dueño. Pagos y deudas quedaron sin saldarse, un hombre y una mujer sin abrazarse. El alma en un hilo, entre techo y piso, sin saber aún si el infierno o el paraíso. La televisión dando noticias del hombre y sus avaricias, y hubo mucha gente sin enterarse de la sensible noticia. Pero había sido una falsa alarma, solo tuvo la sensación el hombre de una muerte súbita e imprevista, que dejó una lámpara encendida. Pero había sido una falsa alarma, solo tuvo la sensación el hombre de una muerte súbita e imprevista, que dejó una lámpara encendida.